Fox Animation presenta... En colaboración con... ¡Cuentos Casenrama S.A.! ¡S.A.! ¡S.A.! ¡Oh, oh! Muy bien, ok. Entonces, hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, había un planeta llamado Mundo Calzoncillo. ¡Oh, espera! Ok, ya está. Perfecto. Ok. Mundo Calzoncillo era un planeta pacífico donde todo el mundo iba en ropa interior. Hasta que empezó a explotar por algún motivo. ¡Ay, mamá! Mientras tanto, los líderes de Mundo Calzoncillo, Lord Paños Menores y su esposa, la princesa Medias Largas, salvaron a su bebé estirando al máximo su ropa interior y lanzándolo al espacio. ¡Suerte, calzoncillitos! Y aterrizó en la Tierra, donde fue criado por unos buenos granja... ¿Delfines? Sí, delfines. No me cuestiones. Ok, está bien, bien. ¡Cucu, tata! ¡La, la, 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 la! Pero el bebé espacial creció rápido. ¡Ah! ¡Miren! ¡En el cielo! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es un sándwich de ensalada de huevo! ¿Y qué creen? ¡Estoy podrido! ¡Más rápido que unos turbocalzones! ¡Más potente que unas calzas de boxeador! ¡Jamás me atraparás, Capitán Calzoncillos! ¡Capaz de saltar edificios altos sin tropezar! ¡Felicidades! ¡Bien por ti, amigo! ¡Ahora vístete, fenómeno! ¡Eso nunca! ¡Lucho por la verdad, por la justicia y por todo lo que es de algodón inencogible! ¡Porque soy... ¡el Capitán Calzoncillos! El inicio de todo. Es muy bueno. Debimos hacer el del inicio hace siglos. ¿Sí? Desde el primero. Aunque lo de los delfines no me convenció mucho. Sí, lo sé. Es que no sabía si era algo raro pero gracioso o raro pero malo. Como algo que... ¡Ah! ¡El inicio de todo! ¡Ya les dije 2000 veces que dejen de hacer estos tontos cómics! ¡Congelado! ¡Hola a todos! Esperen un segundo. Hola, soy Jorge Betanzos y él es mi mejor amigo, Berto Henares. Hola. Ay, lo rompió. Tranquilo, tenemos más ideas. A Berto le encanta dibujar y a mí contar historias. Y este vejestorio cascarrabias que ven aquí es el peor director del mundo. El señor Carrasquilla. El cruel señor Carrasquilla. Odia todo lo divertido, como los cómics, el recreo, la Navidad, hasta los gatitos. Ay, no puede ser. ¿Eso pasó de verdad? No. En teoría, no. ¡Pero pudo haber pasado! Lo siento, sigo enojado por lo del cómic. Sí, yo también. ¡Y descongelado! ¡A mi oficina! ¡Ahora! ¿Tienes idea de qué está pasando? ¿Cómo voy a saberlo? Ya habrá quedado dormido con los ojos abiertos. Tal vez. Vámonos a ver qué pasa. Cerradura activada. Wow, seguro esa puerta es cara. Tuve que elegir entre la cerradura magnética automática o el programa de música y arte. Ya tomé la decisión correcta. El letrero de la escuela de hoy debería decir: hoy es la excursión a la planta de aguas negras. ¿Alguno de los dos puede explicarme por qué ahora dice: ven a ver mis axilas peludas? ¡Sé que ustedes son los responsables!